Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a empezar a hablar sobre literatura y ahora traemos el caballo de Troya. Este caballo de Troya, que es escrito por Juan José Benítez, insiste en el relato de la saga Caballo de Troya, que está basado en la realidad en los años 60 del siglo XX en la NASA. Lleva a cabo un proyecto secreto para alterar el tejido de la realidad y permitir así el viaje del tiempo. Así es como empezamos a ver de qué trata este libro. ¿Qué tiene que ver el caballo de Troya? Pues en todo ese pasaje con Jesús. El caballo de Troya, según aquí se habla, viene a tener esa conexión. Jesús de Nazaret sería el creador de nuestra galaxia, según aquí va a ir comentando, y cómo JJ Benítez le llama al caballo de Troya. Él es un periodista navarro que hasta entonces se había movido con lo relativo al éxito de los terrenos de lo paranormal y la ufología. De eso comenta de que el autor se va a llevar esa trayectoria, esa historia. Aquí, ¿qué es lo que significa el caballo de Troya? El caballo de Troya fue un enorme caballo de madera que los griegos regalaron a los troyanos como un reconocimiento de su victoria. Actualmente la expresión caballo de Troya viene a significar algo como que aparentemente es positivo, pero que se torna en vehículo de destrucción para quien lo va a recibir. Fíjense cómo de una literatura, de una novela, se va sacando tantas cosas. Y pues aquí vamos viendo que el caballo de Troya en Grecia, pues va a ser escrito por o sea, el que hizo la Odisea, que es donde sale el caballo de Troya en la cultura griega, es Homero, y que la palabra en sí va a ir reflejando todo eso. Miren, cuando nosotros hablamos de JJ Benítez, él es JJ Benítez, es licenciado en periodismo en la Universidad de Navarra, y eso lo hizo en 1965. El autor de una casi treintena de libros, más de 4 millones de ejemplares vendidos, se ha convertido con seguridad en uno de los investigadores que más conoce de la vida de Jesús en Nazaret, y a su gran amigo ha publicado esa exitosa serie de El Caballo de Troya. Aquí, en este libro, va a ir plasmado toda esa historia de ese mensajero del tiempo que se puede trasladar. Se puede trasladar hacia el pasado, donde él va a tener ese encuentro con todo este tipo de situaciones. Tal como afirma el propio JJ Benítez, adelantar los argumentos y la naturaleza del caballo de Troya quiebran al desconcertar, al estar investigando pues esos misterios, misterios que en cada una de sus páginas vamos a poder apuntar, eso dice. Y que para su elaboración de esta obra, el autor se ha basado en una clase de documentos reales depositados hace años en los Estados Unidos. De una documentación que poseer esos datos nuevos sobre la figura de las obras de Jesús de Nazaret. Podemos asegurar que tal es como una sospecha buena, especial en la que van a intervenir militares. El caballo de Troya es solamente es una puerta,
una puerta más a ello, a lo que se va a hacer todas estas investigaciones. Fíjense que posteriormente va a revelar, por ejemplo, que en 1973 las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, después de varios años de preparación y tras un sinfín de peripecias, ejecutaron pleno, que lo hicieron en pleno corazón de Jerusalén, ¿sí? Hicieron uno de los proyectos super secretos que fue bautizado precisamente con la configuración Caballo de Troya. Ese proyecto que se llevó a cabo en ese lugar, vamos a irnos dando cuenta cómo va a ir avanzando al lector, cómo va a ir encontrando esa fascinación en esta documentación confidencial por parte de J.J. Benítez, ni tampoco es asombroso el desarrollo que se va a referir en esas operaciones, pero sí va a tener ese salto gigantesco de podernos emerger en este proyecto, un proyecto que se va a volver novela, un proyecto que van a tener esa curiosidad de ir hilvanando tanto información real como novelesca. J.J. Benítez se ha caracterizado porque siempre ha sido un hombre de investigación, un hombre donde toda su literatura tiene esa conexión de cosas reales con cosas ficticias. Y aquí en El Caballo de Troya, que se hizo toda una saga y que va a ser el testimonio de este periodista y escritor navarro, en palabras del autor, sería el futuro como sucediera con Julio Verne, quien podría de manifestar si esto fue un relato o fue verídico. Fíjense que cuando nosotros abrimos los libros, cuando empezamos a ver todo ese caminar que tienen los escritores, cuando van haciendo este libro, va a salir por primera vez en 1984 y tiene ya tantas reimpresiones, ediciones, que pues se va viendo todo ese avance que ha tenido a través de eso. El autor va a empezar diciendo: mi reloj señalaban las 3 de la tarde. Faltaban 2 horas para que el Cementerio Nacional de Arlington cerrara sus puertas. Yo había consumido ya casi en su totalidad todo aquel lunes, el 12 de octubre, frente a las 3 tumbas del soldado desconocido y a una minúscula y perpetua llamada anaranjada que da vida al rústico enlosado gris bajo el que posan los restos del presidente John Fitzgerald Kennedy. Aunque a fuerza de leer había terminado por aprendérmela, consulté una vez más la clave que me habían entregado el mayor. Por enésima vez escruté el macizo sarcófago de mármol blanco que se levantaba en la cara de este anfiteatro conmemorativo y que construía el enorme monumento inicial de una destacada tumba del soldado desconocido. En la cara oeste había sido esculpido 3 figuras que simbolizaban la victoria alcanzada, la paz a través del valor, pero aquel panel no parecía guardar relación con mi clave. Lentamente, como un turista más, abordé el cordón que cierra la reducida emplanada rectangular y fui a sentarme frente a la cara posterior de la tumba central. En las escalanillas, un pequeño anfiteatro estaba expuesto. Repasé cuanto un soldado de infantería de primer batallón de la vieja guardia, con sede en Fort Miller, pasaba arriba y abajo, fusiles al hombro, luciendo ese oscuro uniforme de gala, y aunque la cadena de seguridad me separaba unos 10 metros de la parte de la tumba, la leyenda grabada
en él estaba. Pues esas son las primeras hojas que se van a mencionar en el libro de J.J. Benítez llamado El caballo de Troya, el tomo 1, porque ahí es donde empieza la aventura. Pues esto ha sido todo por hoy y pues nos veremos nuevamente en los talleres de literatura. ¿Para qué? Para meternos en ese gran océano que es la novela. Que pasen un buen día y nos veremos en el próximo libro.